Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en esta ocasión, como veis por el título, vengo a traeros un haul de todas las compritas que he hecho, sobre todo en Barcelona, que bueno, hace un tiempito fui a visitar Barcelona y Andorra. He de deciros que vine enamorada tanto de Andorra como de Barcelona. Andorra me sorprendió muchísimo y Barcelona me enamoró. Bueno, pues quiero mostraros todas las cositas que compré allí en Barcelona. Me volví un poquito loca porque la verdad es que tantas tiendas a mano, que yo no estoy acostumbrada a eso, a tener todas las marcas disponibles y al alcance de la mano, para mí es, bueno, es una locura. Entonces, bueno, pues compré bastantes cositas y quiero mostrarlas. Así que nada, si queréis saber cuáles fueron mis pecados o mis últimos pecados de este tiempo, pues quedaros. Voy a dejar lo de Kat Von D para el final, que es lo que más chicha tiene, digamos. Y lo primero que voy a mostraros fueron dos productos que para mí son reposición de mi rutina facial diaria, podríamos decir, que son estos dos productos de Clinique. Los compré en Andorra porque me salían muy bien de precio. La verdad es que Andorra en algunas perfumerías tienen unos precios increíbles. Y bueno, pues compré lo que es el tónico de Clinique en el número 1 de 400 mililitros, que creo que me salió por 18 euros así, tirado de precio. Y compré mi exfoliante favorito porque ambos se me están acabando. Bueno, el tónico se me acabó ya y el exfoliante se me está terminando ya. Este es el Exfoliating Scrub Goma Tonique, se llama o algo así. Y bueno, pues es un exfoliante muy potente. Creo que está indicado para pieles mixtas grasas. A mí me da exactamente igual porque yo cuando me exfolio lo que quiero es que las cosas me exfolien bien. Y me va realmente bien. Así que son dos reposiciones que hice, súper tiradas de precio y genial, para mí son dos productos favoritos de mi rutina facial. Bien, otra cosita que compré fue, esto ya fue en una, no sé, tienda de estas así como Boutique, más o menos, no sé si era Boutique o era otra firma, pero bueno, el caso es que compré este labial de Sleek. No tengo ningún labial de Sleek, y compré este que es el Liqueur, se llama, es un True Color Lipstick Sheen, que son los que son un poquito brillantes. Y ya os digo que nunca había probado los labiales de Sleek, son súper pequeñitos, y tenía ganas de probar este porque yo soy un amante de los tonos nude, o de los tonos así, pues maquillaje, y este de este habla muy muy bien. Y bueno, es este tono de aquí, que bueno, pues tiene una pigmentación media, digamos. No sé si se podrá ver ahí, es como un nude rosado, un poco perlado, tiene como un poco de chispitas y tal. Y bueno, lo he probado solamente una vez y deciros que no me ha convencido del todo. Si os voy a dar alguna opinión sobre algún producto, he de deciros que todo lo he probado muy 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 poquito, o casi todo muy muy poquito. Entonces todo lo que os voy a deciros sobre opiniones sobre ellos son como primeras impresiones, digamos. Y bueno, pues este no me ha convencido del todo, me parece que no cubre bien el labio, que no se extiende bien, que hay que pasar como la yema del dedo para, digamos que para sentarlo un poquito, y no me acaba de convencer. Seguiremos dándole oportunidades porque, bueno, tiene muy buena fama y a la gente le gusta mucho, pero yo de momento no le he visto yo la gracia ni la magia. Compré un fijador de cejas de Essence que tiene un precio realmente económico, creo que son 3 euros o así. Es el Make Me Brow, es un gel para fijar y rellenar un poquito las cejas. Dicen que es muy similar al de Benefit, cosa que dudo, yo el de Benefit no lo he probado, pero dicen que es similar. Y lo mejor de todo es que, bueno, lo compré porque tiene este mini cepillito, ¿vale? Que es muy, va muy bien para fijarlas y no salirte, porque eso es lo que pasa con muchos productos de este tipo, que tienen los gupillones tan grandes que te acabas saliendo y manchando todo. Y este no. Ya también deciros que lo he probado solo una vez y he de deciros que no, es como que no pigmenta mucho o no da demasiado color, cosa que a mí me gusta para los días de diario, pero bueno, seguiremos probándolo y a ver qué tal funciona y ya os cuento. La cosita que me compré también de Essence es el gel Top Coat para las uñas, ¿vale? Que dicen que es da un efecto muy brillante, un efecto de uñas de gel. Esto se lo he visto mucho a la señorita Rebequita 1987, bueno, Rebeca, que todas la conocéis, y le encanta este Top Coat. Yo la verdad es que tengo que empezar a cuidarme un poco más las uñas, porque la verdad es que no me las cuido nada, soy lo peor para las uñas, y bueno, pues me lo compré para hacer de Top Coat, a ver si es verdad que siendo tan barato, pues funciona realmente tan bien. Así que nada, pues otra cosita que compré. Y luego una cosa que me encantó fue este Color Tattoo.
Es de los de Maybelline, el 24 horas este, que es de los mate. Creo que ha salido como recientemente una colección de colores mate, que creo que tienen algunos que son en tono vainilla o tono piel, que son pues bastante buenos para unificar y tal y cual. Y yo me decidí por comprar este, que es el tono, os lo diré, porque para ver el tono de esto, el 97 Vintage, yo creo que es como un morado grisáceo, sí, más o menos, o como un gris con tendencia al morado. Se parece muchísimo al labial este, os lo pondré por la pantalla porque ahora no me acuerdo el número, este que es como gris morado de Kiko, que a mí personalmente me encanta. Y cuando lo vi dije, esto yo creo que a conjunto va a quedar súper chulo para looks de invierno, ¿no? Así que nada, pues lo compré. La verdad es que los color tattoo son fantásticos y estos mate me parecen la caña. Me gustan muchísimo más que los Paint Pot de MAC, porque a mí los Paint Pot de MAC se me cuartea mucho, me salen muchos pliegues y no me acaba de gustar ese producto. Sin embargo, estos me funcionan genial, no me sacan pliegues y me parece que se asienta muchísimo más rápido y muchísimo mejor, y aguantan un montón. Así que nada, este que lo he probado un par de veces me está gustando bastante de momento. Bueno, hice en Plaza Cataluña de Barcelona, hice un Back to MAC en el Corte Inglés que hay allí y me cogí dos labiales. Llevaba, bueno, no podéis imaginaros la de años que llevo juntando todos los packaging de MAC. He de deciros que algunos, antes de empezar con esto del Back to MAC, pues los he tirado, a tonta de mí y absurda de mí, porque podría haber tenido mucho más labiales, pero bueno, ya últimamente pues estaba recopilando todos los packagings, todos los envases de MAC para hacer el Back to MAC, que todas conoceréis. Lleváis 6 envases vacíos y os regalan un labial de lineal fijo, ¿vale? Y bueno, pues yo me cogí dos que son súper básicos y que a mí personalmente me encantan. He de deciros también, siempre con puntualizaciones, pero es verdad que he de deciros que a mí los labiales que más me gusta o que más cómoda llevo de MAC son los Lustre, porque son como tipo glossy, solamente dan un poquito de tono sin llegar a cubrir demasiado y me parecen los más cómodos y los que mejor llevo. Yo no soy ningún amante de los labiales de MAC, ni de las texturas satin, ni crimson, ni nada de esto. Me funcionan bastante mal, supongo que porque tengo el labio bastante reseco o sequito, entonces no me funcionan bien. Sin embargo, los Lustres, pues bueno, sí que me gustan. Y si son regalados, pues más, ¿no? Entonces, bueno, pues cogí el Patisserie, que este es un labial que yo compré como en una mini talla o algo así, en una web que ya desapareció, y me encantó. De hecho, lo gasté entero, y bueno, pues lo he vuelto a comprar, digamos, lo cogí en el Back to MAC. Es este tono de aquí, un tono súper natural, muy para el día a día. Ahí lo veis, tiene un efecto un poquito de pues gloss o algo así, y me parece precioso. Es un nude que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, para el día a día me parece fantástico. Y luego otro labial que me gusta muchísimo, se parece un montón al Patisserie, pero tiene un tono más liláceo. Es el Hammy, os dejaré el nombre por algún lado porque con la pronunciación puede ser que me esté equivocando. Y bueno, pues es el Hammy, que creo que no tiene mucha, mucha fama, pero a mí personalmente me gusta muchísimo. Es un poquito más amarronado, digamos, en la barra se ve como más amarronado que el Patisserie, pero luego deja como un tono liláceo, marrón liláceo, algo así. Bueno, es un tono muy bonito, ahí lo estáis viendo perfectamente cómo son los dos. Mucho más rosa, además, claro, y este es un poquito más como marrón, y sí, como un tono amarronado, rosáceo, con un subtono azul. Más o menos puede ser así la descripción, un poco complicada porque bueno, pero más o menos lo estáis viendo. También queda súper natural, se lleva súper cómodo y me parecen unos labiales geniales. La verdad es que los Lustres de MAC sí que me están gustando, sobre todo me parecen labiales muy cómodos de llevar y muy para el día. Ya en Sephora, también de Plaza Cataluña, compré la prebase de ojos de Urban Decay en el tono Eden. Yo llevaba detrás de esta prebase muchísimo tiempo porque cuando la probé en una de las paletas de las Naked que venía una muestra, el tono Eden me fascinó porque unificaba muy bien el párpado, no me sacaba pliegues, era un producto genial para mí y me costaba encontrarlo por webs y todo esto. Así que me lo compré allí en Barcelona. Como ya os digo, es la prebase del tono Eden. Viene ya en este formato que es como un tubito, pero realmente no es de apretar, sino que tiene este aplicador tipo gloss también. Y bueno, pues tengo mi, no sé, una, es que es como un poco amor-odio este producto, porque yo en la muestra me gustó muchísimo y aquí
no sé qué está pasando, pero no me está acabando de convencer. Las únicas veces que lo he probado, cuando he echado bastante producto, sí que iguala el tono, pero me deja la zona muy reseca y como, no sé cómo deciros, como pellejosa, una cosa así. Y cuando he hecho muy poquito producto me funciona muy bien, pero no me unifica el tono, porque no, el color digamos que se queda mucho más traslúcido. Entonces, no sé, no le acabo de pillar el truco. Es cierto que lo he utilizado muy poquito, seguiré dándole oportunidades, pero de momento me tiene un poco desubicada, porque cuando lo probé en la muestra me encantó y sin embargo aquí cuando me lo he comprado no acabo de pillarle el truco. Otra cosita que me compré en Sephora fue este bálsamo labial de Benefit. He de deciros que esto es un capricho absoluto porque es caro para lo que es. Es bueno, el bálsamo labial, digamos, es como el bálsamo labial del Benetín, del famoso Benetín. Y bueno, esto de verdad que lo que es una preciosidad. Lo podéis estar viendo. Es que es una cucada llevar esto en tu neceser, en el bolso. Y luego es cierto que es muy hidratante, es muy cómodo y deja un poco de tono rojizo, que hace como un poco efecto labio mordido, que es realmente el tono que deja el Benetín en el labio. A mí el Benetín sí me gusta, hay gente que no le gusta nada. A mí sí me gusta porque deja un efecto labio mordido muy chulo y muy natural. Y bueno, pues este lo deja un poquito similar, lo que pasa es que no aguanta tanto como el tinte, ¿no? Y bueno, pues es este tono así rojizo. Que bueno, os voy a decir un poquito, pero no sé si se va a ver realmente. Huele igual que el Benetín, huele a rosas increíblemente bien. Ahí veis el tono, es como, bueno, pues eso, como un rojizo y tal, que te deja así un muy natural, porque realmente parece que llevas tu labio con un poquito de brillo y ya está, pero da ese efecto de tono un poquito rojizo, que a mí personalmente me encanta. Realmente es bastante caro, porque creo que esto cuesta entre 18 euros o así, creo que puede rondar. Y me parece que para ser un bálsamo es carísimo, pero claro, hay que pagar el packaging, hay que pagar la firma, hay que pagar el olor, hay que pagar todas esas cosas. Entonces, bueno, pues es caro, pero la verdad es que es un capricho, porque yo desde que salieron estos bálsamos tenía muchísimas, muchísimas ganas, sobre todo del Beneval. Otro labial que compré en Sephora es de estos, de los Cream Stain, creo que se llama. Pues que no sé, no viene, bueno, creo que se llaman Cream Stain. Y bueno, pues esos son estos labiales fijos, que son en formato, bueno, ya los tenéis más que conocidos, estos de formato gloss, que quedan completamente mates, que aguantan un montón y tal. Yo tengo, creo que es el número 3, que es el que dicen que se parece mucho al Dragon Girl, si no recuerdo mal. Si me estoy confundiendo, pues me lo decís, pero bueno, yo creo que se parece mucho al Dragon Girl. Y en esta ocasión me compré el número 13 porque es de estos tonos que a mí me chiflan. Es como un poco, un rosado un poco como apagado, un tono bajo, con tendencia un poquito al marrón, lila, más o menos. Y es preciosísimo, os lo digo de verdad. Me encanta este labial. Estos labiales, es cierto que cuando llevas muchas horas con ellos, acaban... por la mucosa te acaban saliendo como cúmulos de producto y tal. Entonces, bueno, pues a mí eso no me gusta de los labiales, pero es cierto que al ser fijos, pues es lo que tiene, ¿no? Que pues el labial se sufre un poco, o sea, el labio, digamos, sufre un poco. Pero bueno, para llevarlo unas horas me parece precioso, se queda súper fijo, súper mate, tiene un color preciosísimo, me encantan estos labiales y no descarto hacerme con más porque son muy muy chulos. Y bueno, ya os digo, este es el número 13 que me encantó. Allí en el stand dije, este de los más bonitos que hay, el número 13. Y bueno, por último en Sephora, bueno, en este Sephora, quitándolo de Kat Von D, os muestro que me compré, alguna me va a echar la bronca, me compré la máscara de pestañas Better Than Sex, para mí la máscara de pestaña de la gran mentira. Simplemente por el nombre, no sé si me estáis entendiendo. Y creo que alguna me va a decir, pues eso, que qué hago comprando una máscara de pestañas de alta gama o cara, porque yo juré y perjuré que jamás volvería a comprar una máscara de pestañas cara, pero estando allí de vacaciones dije, bueno, pues me voy a dar el capricho. Y más que nada, porque bueno, esta máscara de pestaña tiene unas críticas excelentes, todo el mundo la ama, a todo el mundo le encanta y toda la gente... dice que deja unas pestañas de infarto con mucho volumen, muy bien peinadas, tal y cual, ¿no? Vamos, que parece la máscara del siglo. Y bueno, pues dije, a ver si es que me estoy perdiendo algo por no gastarme 10 euros más en una máscara. Pues me la voy a comprar.
y me decidí a comprarla. Y bueno, pues la estoy utilizando y tengo sentimientos encontrados sobre ella. No quiero revelaros mucho porque quiero hacer un vídeo específico de esta máscara de pestañas comparándola con máscaras de pestañas low cost y a ver cuál, digamos, un versus de esto es una batalla, a ver quién gana. Y ya os digo que tengo sentimientos encontrados, ni mucho menos os anticipo que voy a decir que esto es una mala máscara de pestañas, para nada, me parece muy buena máscara de pestañas, pero os explicaré un poquito más en un vídeo aparte que haga sobre qué me parece a mí, cómo aplico y todas estas cosas. Y bueno, pues nada, como esto es un haul, simplemente deciros que finalmente pequé con una máscara de pestañas cara. Antes de terminar con los productos que compré en de Kat Von D, quiero mostraros dos productos que compré de la firma Make Up For Ever. Esto no lo compré en Barcelona, lo compré en una web recientemente porque le vi un vídeo a la señorita Miss Don't Surrender, no sé si lo digo bien, que bueno, si me estás viendo te mando un besazo, que me encanta ese canal. Y bueno, pues ella sacó este producto como un multiusos, es un diluyente para airbrush de Make Up For Ever. Y bueno, pues ella habló de todos los usos que se le podía dar a este producto. Y he de deciros que me convenció completamente. Es, digamos, que realmente un diluyente para las bases de maquillaje así muy pesadas y tal y cual. Y lo podéis utilizar tanto para los airbrush como para mezclarlo con bases normales. Es como una especie de producto aceitoso, oleoso. No sé si realmente esto tiene aceites o no, no tengo ni idea. Pero yo lo compré porque hablaba de que hay gente que lo utiliza como una prebase, también pues eso se utiliza mucho para hacer que bases muy pesadas sean mucho más suaves, con menos cobertura, que se queden más hidratadas en la piel. Y me gustó mucho el concepto de este producto y los usos que se le puede dar. Y como no lo vi demasiado caro, porque esto trae, trae 200 mililitros y cuesta creo que 19 euros o algo así, pues me parece un producto que para los usos que se le da se utiliza muy poquito y esto puede durarnos la misma vida. Así que nada, también vale para revivir máscaras, creo, también vale para revivir paintballs, estas cosas. Es decir, si queréis os hago también un vídeo aparte, aunque yo realmente creo que es innecesario, porque si veis el vídeo de ella, que si puedo os lo dejo aquí abajo, ella lo explica muy muy bien, no tengo mucho más que aportar, porque realmente esto lo he descubierto gracias a ella. Y bueno, pues nada, deciros que de momento lo he utilizado solamente hoy en lo que es la ojera, porque también se puede utilizar para las zonas muy muy secas y descamadas. Y yo estoy teniendo una época, no sé si será el cambio de tiempo, que tengo la piel súper descamada por esta zona de aquí, por las ojeras, y lo he utilizado simplemente las ojeras. Y bueno, pues no me puedo pronunciar con un uso solamente, pero bueno, pues deciros que lo compré en la web, que por cierto también os voy a dejar aquí abajo, que yo no sabía que existía esa web, y es una web que creo que realmente tiene una tienda física en Barcelona, y os mandan a todas partes, creo que de España, ¿vale? Es de la firma Make Up For Ever, o es una tienda o una web que vende Make Up For Ever. Y otra cosita que compré, que esto sí que tenía hace tiempo ganas, es el Chromatic Mix de Make Up For Ever también. Estos son unos pigmentos puros, dicen que son, para mezclar con bases de maquillaje o productos en crema. Yo compré en el tono amarillo porque lo que quiero es que muchas bases que tengo rosadas, como por ejemplo la de Estée Lauder, que tiene base rosada o subtono rosado, la de Clinique La Repairwear Laser Focus, que también tiene subtono rosado o es muy rosada, y hay muchas firmas tienen nada más que tienen que tonos rosados en las bases y me dan mil patadas eso. Entonces decidí comprarme esto porque lo que hace es cambiar el subtono de las bases de maquillaje. Bien, hoy mismo me he maquillado con este producto y la de Clinique, la Repairwear, no lo digo entero porque si no, no termina el vídeo nunca, y lo he mezclado y me he pasado un poco. La verdad es que tengo que deciros que me he pasado un poco y me he quedado un poco sin son. Pero no pasa nada, porque si no le echo dos gotas, le echo uno, pues mejor. Tiene un poder increíble para pigmentar y cambiar los subtonos de las bases. Ya os digo que yo le he echado dos gotas a la base y me ha quedado un poco Simpson, las cosas como son. Y de momento me está gustando. He de deciros que he comprado el de base oleosa o el de base, sí, con aceites, digamos, porque yo normalmente utilizo bases que no son all free, y si las utilizo all free, pues igual. Es más normal para la gente que utiliza muchas bases oil free, es decir, que no tienen aceites, y bueno, pues yo lo compré pues de base aceitosa porque tengo la piel muy seca.
Y además me dijeron que este se mezclaba mejor que el otro, incluso con bases que no tuvieran aceite. Así que bueno, pues yo de momento he comprado este, veré qué tal me funciona, si le voy cogiendo el truco o tal. Estoy muy contenta en el sentido de que voy a poder utilizar muchas bases de maquillaje que tenía un poco olvidadas, porque la verdad es que yo esto de los subtonos tan rosados en las bases de maquillaje me pone un poco de los nervios, la verdad. Por supuesto, si algún producto de todos estos queréis que os haga alguna reseña, me decís, pues yo quiero que me la hagáis de este, o yo quiero que me la hagáis del Chromatis, o lo que sea, pues yo me lo decís y yo lo hago encantada, que para eso estamos, para hacer vídeos que os gusten a todas y que os apetezca saber más información. Y ya por último vamos a Kat Von D, lo único que compré en Kat Von D, bueno, lo único, las cositas que compré de Kat Von D. La verdad es que no estaba muy inspirada, en el sentido de que no fui pensando en tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro. Es cierto que yo cuando estuve en Barcelona coincidió que llegó ella, o sea, se hizo la promoción de ella, llegó Kat Von D allí a, creo que fue al Sephora de Plaza Cataluña, si no me equivoco. Y bueno, pues allí se abrió para que todo el mundo comprara y todas estas cosas. Y bueno, la verdad es que fue un lujo porque estaba todos los productos, nada se había agotado. Entonces pude elegir lo que me dio la gana. Y ya os digo que no pensaba comprar mucho porque la verdad es que a mí me pasa mucho esto de que los boom de las cosas a veces me saturan un poco y es como que no, se le está dando mucho bombo. Pero es cierto que cuando me acerqué al stand hubo algunas cositas que me gustaron bastante. Le tengo ganas a la prebase, la base de maquillaje, a ver, que probarla porque tampoco sé muy bien cómo funciona ni para qué tipo de pieles son. Pero bueno, la prebase sí que me gustó, la paleta esta de Mi Vida Loca también me gusta mucho. Lo que pasa es que bueno, son productos que creo que no le voy a dar demasiado uso y decidí comprar cosas que realmente sé que le voy a dar uso. Por supuesto, pues ya después de todo este rollo os muestro que me compré el famosísimo Lolita, el labial líquido este, que son los Everlasting Liquid Lipstick. Y bueno, pues eso, en el tono Lolita, es este de aquí, es el que llevo ahora mismo puesto. Es un labial muy especial porque yo creo que a cada persona le queda de una manera distinta, dependiendo de nuestro tipo de labio, nuestra pigmentación, queda más amarronado, más rosado. Es cierto que es un labial con el paso de las horas se va oscureciendo. No sé, a mí me gusta muchísimo. Es un labial que se lleva también bastante cómodo, aunque he de deciros que con hablar mucho y tal, por el centro se va yendo. Pero es que es normal, chicas, es que esto no va a durar pues la vida entera y puesta, ¿no? No es un tatuaje, es un labial, entonces se acaba yendo. Pero aún así a mí sí que me está gustando muchísimo, me parece muy cómodo para ser tan mate y tan fijo, y el tono me parece sensacional. No he comprado ninguno más porque la verdad es que los demás no me llaman demasiado la atención, pero el Lolita sí que me ha gustado mucho. Y hay otro nude que la verdad es que no lo compré al final, pero sí que me gustó bastante y quizá ese caiga en una próxima compra. Pero bueno, pues nada, el Lolita cae. Bueno, una paleta que tuve mis dudas sobre si comprarla o no y de la que os voy a hacer un review específico, así que no me voy a pronunciar mucho sobre ella, es la Shade and Light Eye, que es la de tonos neutros y mates de ojos, ¿vale? Yo no compré la de contorno porque me parece que a mí, sinceramente, eso me parece un producto para profesionales, para gente que maquilla a otras personas, porque yo no creo que sea necesario tener tres colores de contorno para contornearte ni nada de eso. Me parece una paleta mucho más profesional. Y luego el tema de los iluminadores mate, a mí eso no me gusta nada, me hace la cara mucho más reseca de lo que la tengo. Por tanto, yo ese producto lo había descartado de plano desde el primer momento. Pero esta sí que me tentaba muchísimo. Y lo que pasa es que yo no sabía si comprarla porque, claro, son todo tonos neutros, la veis aquí, neutros y mates. Y dices, ¿cuántos neutros, mates y paletas con tonos neutros y mates tengo? Tengo muchas cosas estas. Y me costó, pero al final del viaje dije, yo me la voy a comprar. Porque esto luego no lo voy a tener a mano, me lo va a tener que comprar una amiga o lo que sea, y le voy a dar muchas vueltas y al final pues me la voy a comprar. Porque me parecen paletas que para ser con tantos colores y tal y cual, me parece que no son demasiado caras. Las Urban Decay cuestan más o menos lo mismo, las Naked. Y bueno, pues dije, mira, me la voy a comprar porque me parece una paleta que tiene todo tipo de neutros, tanto más cálidos, más fríos, más neutros, digamos. Y me parece que tienes aquí todo para hacerte millones de looks. Entonces, por eso la compré. Ya os daré mis impresiones. De hecho, hoy estoy maquillada con todos los productos de Kat Von D, es decir, lo que es la paleta y el labial Lolita. Y bueno, pues este look os lo voy a subir, así que no preocuparse porque lo tengo grabado y os lo voy a subir al canal, ¿vale? Y bueno, pues al final me decidí a comprarla y la verdad es que estoy contenta. Pero ya os explicaré más adelante qué me parece a mí esta paleta y si merece la pena comprarla o no.
ya que es, pues eso, de tonos neutros mates que muchas veces todas tenemos un montón, ¿no? Y bien, la otra paleta que me compré, porque sí, me compré dos paletas, esta fue la primera que dije, tiene que ser mía, es esta de aquí, que es la Monarch, creo que se llama, Kat Von D, pero no sé si se llama Monarch esta paleta. Sí, sí es la Monarch, y bueno, pues es esta, que es en tonos cálidos fundamentalmente, mezcla tonos mates, tonos irisados. Me tiene enamorada este de aquí, este de aquí. Me tiene enamorada esta paleta. Desde que la vi dije, esa paleta sí que me la voy a comprar porque me parece fascinante. Y bueno, pues es eso, tiene estos colores. Por ejemplo, estas de aquí son bastante irisadas, estas también de aquí, pero ninguna son casi como con un glitter un poco carnavalero, ¿no? Para nada, son satinadas o metalizadas, pero sin llegar a ser pues unas sombras un poco estridentes. Me parece preciosa esta paleta, pero es verdad que es preciosísima, y sí que es verdad que es de la, o sea, de los productos que más me llamó la atención desde que vi la línea de maquillaje que había sacado Kat Von D. Así que nada, pues esta también es una que cayó, y por supuesto también os haré un look, os haré revisión específica de esta paleta para que podáis ver todo, si os guste tal. Seguro que muchas vas a decir, menudo rollo, otra con la Kat Von D, me tienen hasta las narices. Yo lo entiendo, pero sí que es verdad que cuando compramos cosas así, pues yo creo que está bien que todas demos nuestra opinión, o que hagamos look, o que os demos ideas, porque al fin y al cabo para eso está el canal. Bueno, pues nada, me despido, ya estas han sido todas las compras que he realizado, fundamentalmente han sido en Barcelona, aunque haya habido algunas de web y tal. Y bueno, pues deciros que estoy bastante contenta con casi todas las cosas, de alguna ya os digo que os haré revisiones específicas, y si de alguna queréis alguna reseña o así, un mini vídeo que os explique cómo la uso y qué me parece, pues nada, aquí estamos para escucharos, leeros y que me digáis todo lo que os apetece ver. Y nada más, me despido, espero que os haya gustado, os haya entretenido al menos, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao! Como siempre, productos terminados, todo lo que he terminado en todos estos meses que he estado ausente, así que nada, pues voy a mostraros los productos y deciros si volvería a comprarlo o no.